Bueno, nos encontramos trabajando articuladamente con la conducción del intendente Ustarros, todas las áreas, articulando con el hospital y en el comité de crisis con los distintos actores de la sociedad, para poder obviamente ejecutar las políticas todos los días que tengan que ver con la prevención y prepararnos obviamente para las etapas que vienen, que son las etapas más difíciles que tienen que ver con la mitigación. Obviamente esto nos encuentra en un panorama desconocido para todos, pero también creo que tenemos la ventaja de contar con un gobierno nacional y un gobierno provincial que tiene directivas claras en ese sentido, entonces nos queda seguir esas directivas, adaptarlas al territorio y poder obviamente dar respuesta a nuestros vecinos para que puedan sentirse lo más seguros posibles y cuidados tanto por el intendente como por todas las autoridades nacionales y provinciales que creo que están haciendo una tarea en ese sentido, ¿no? En sentir que nos están protegiendo, que nos están cuidando y que para eso también en este caso hay una responsabilidad social muy importante porque también depende de cada uno de nosotros al momento de tomar conciencia de quedarnos en casa, los que podemos, ¿no? Los que no podemos tenemos que ir a trabajar. Bueno, en este caso, siguiendo también, como te decía, los lineamientos de la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con la Subsecretaría de Comercio y de Defensa del Consumidor y obviamente aplicando en este caso, articulando muy bien con lo que es la delegación AFIP Mercedes, están realizando controles desde el primer momento, tanto de abastecimiento como de precios en todos los establecimientos de la ciudad, tanto con las cadenas de supermercados como los supermercados orientales y los supermercados más chicos, precisamente para garantizar las medidas que dispuso el presidente de la Nación, que tiene que ver con retrotraer los precios al 6 de marzo, con garantizar que los productos esenciales para esta pandemia estén garantizados y además contemplen un precio específico. Y la verdad que los operativos han dado buenos resultados, se están haciendo diariamente por la mañana y por la tarde con un equipo que la verdad que tiene un compromiso firme, en este caso es un equipo integrado por distintos funcionarios de distintas áreas, no solamente de la OMIC, sino también que se sumó el director de tierra, Javier Guevara, se sumó el concejal Juan Martín Andrés, el director de legales, Luis Costilla, digo, todos los funcionarios por indicación del intendente haciendo este tipo de operativos que surten efectos. Un ejemplo claro, por ejemplo, con el azúcar. En estos días en los operativos se logró bajar de 70 pesos que estaba en distintos supermercados a 50 todas las marcas, con lo cual esto habla a las claras de que se está trabajando articuladamente y con resultados concretos. Y obviamente que en caso de detectar distintas irregularidades que no sean subsanadas, se da intervención a la autoridad provincial, que es la autoridad de aplicación. El coronavirus es una pandemia mundial, muy peligrosa y aún no controlada. Es fundamental respetar los consejos y normas para su prevención. Los adultos mayores son uno de los sectores de mayor riesgo. Es importante que evite salir y estar en espacios de aglomeración de personas. Trata de realizar trámites o consultas vía web o telefónicamente. Tu vida está en riesgo, por eso las medidas son extremas para cuidarte más y mejor. Bueno, las penalidades son varias, tienen que ver con multas económicas y la medida final de última ratio que tiene que ver con la clausura. Obviamente que entendemos que el abastecimiento de alimentos y de productos esenciales resulta importante, entonces también tenemos la obligación de garantizarlo, por eso hay que hacer un equilibrio constante y también tiene que ver con la presencia en la calle. Al tener un equipo trabajando todos los días, tanto fin de semana como feriado, haciendo estos controles, permite con los comerciantes de nuestra ciudad poder detectar las irregularidades, intimar a que se corrijan en el momento y evitar cualquier tipo de sanción que obviamente lo puede afectar económicamente e incluso puede afectar a la población en caso de clausura, pero obviamente que están estas medidas a disposición, se está trabajando con el juzgado de faltas, también el juez de faltas ha salido a hacer controles con el intendente durante la semana pasada. Y se aplica obviamente que ejerce la dirección provincial, ejerce su potestad ante los casos más graves y la AFIP obviamente que tiene sus potestades propias. Luján. El intendente municipal se reunió con el ministro de Desarrollo Social de la Nación. Leonardo Botto se reunió con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. También participaron de la reunión el jefe de gabinete Matías Fernández y el secretario general de la Intendencia Abel Rauch. En el encuentro, el intendente compartió las medidas y acciones que viene desarrollando el municipio con comedores y organizaciones sociales. En ese sentido, se trata de fortalecer el esquema de descentralización con el objetivo de reducir desplazamientos
y evitar contagios. La cooperativa eléctrica advirtió que la falta de pago de las facturas de electricidad pone en riesgo el suministro. Las empresas que integran la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la Argentina, de la cual es parte la cooperativa de Luján, mostraron su preocupación ante la fuerte caída en la recaudación. Comprendemos la situación de emergencia que transita el país y la necesidad de apoyar especialmente a este colectivo de usuarios, aquellos a los cuales el Estado facultó a convenir modalidades especiales de pago conforme a las posibilidades, liberándolos inclusive del corte de suministro por falta de pago, requieren la solidaridad y responsabilidad del resto de los usuarios que sí pueden abonar el servicio eléctrico, expresaron desde la entidad. Coronavirus, señalización de veredas en la zona bancaria. Se trata de una acción preventiva orientada especialmente al cuidado de los adultos mayores y a la población considerada de los grupos de riesgo. La iniciativa del Grupo Scout Juan Pablo II estuvo coordinada por la Subdirección de Adultos Mayores y la Secretaría de Protección Ciudadana y contó con la participación de integrantes del Grupo Guía Nuestra Señora de Luján. Repasábamos un poco las novedades de lo que pasa en el sector sanitario o lo que respecta a la salud, y la información central se va con este hospital modular que avanza y está pronto a, no sé si a terminarse, pero usted nos comentará en qué situación está, Pagliaro. Sí, ya está instalado, faltan las internas, que creo que entre jueves, mañana al mediodía y viernes ya va a estar completo para ponerlo en funcionamiento. Eso nos va a dar bastante más movilidad y dinamismo al momento de la recepción de pacientes. Vamos a contar con sala de espera y todo, que va a ser bastante, bastante más dinámico de lo que contamos hoy en día, que si bien está bien organizado, es una estructura un poco más chica. Esta nos va a permitir un mayor flujo de pacientes. Mencionaba recién usted alguna de las cuestiones con las que va a contar estos módulos. Cuéntenos un poco la infraestructura, doctor, instalada allí. Bueno, hay que decir también que es para tratar los casos que tengan, digo, cierta sospecha de coronavirus. Exacto. Sí, va a contar, va a ser como un servicio de guardia donde ingresen los pacientes. Va a haber médico, enfermero, se le va a hacer el examen clínico, se van a completar todos los datos epidemiológicos y hoy por hoy, cuando el caso lo amerita, se envían los estudios a la región sanitaria. En ese momento es donde enviamos toda la notificación, ese tiempo de espera se va a hacer en los consultorios y en el caso de que se prosiga con el protocolo de coronavirus, se van a direccionar los pacientes a una área de internación que queda aislada del resto de la internación del hospital. ¿Cuántos profesionales? Perdón que lo corte, también hay una cuestión de delay, usted entenderá, vio estas comunicaciones que evidentemente por eso fue el corte de su respuesta. Quería acercarle la consulta, ¿cuántos profesionales, cuántos enfermeros van a estar abocados a este hospital modular? Acá va a haber dos enfermeros y un médico. Depende el turno también y depende el caudal del paciente. En principio vamos a contar con dos enfermeros y un médico que va a ser quien haga toda el examen de ingreso. Usted sabe que cuando se informó en el día de ayer la colocación de los módulos para este hospital, surgió una breve polémica respecto a que, y me gustaría aclararla aquí con usted al aire, en tanto que fueron adquiridos por la cooperadora del hospital. ¿Esto está bien expresado de esta manera, Pagliaro? Sí, todo lo que se hace en conjunto con las autorizaciones municipales y todos los trabajos son conjuntos entre cooperadora, que es una gran parte también del hospital, y municipal.
Farmacia Boca, tercera generación. Atención profesional, Flores de Bach, atiende todas las obras sociales. Calle 32, número 863. Teléfono 02324-425-887. Fonoturno 43-2224. Medicamento seguro solo en farmacias. Llega una época dorada para los que sabemos disfrutar, para los que sabemos bajar un cambio y varios grados. Época dorada para destaparse y darse un gusto. Para las burbujas, las olas y la espuma. Llega una época dorada para los que saben hacer de todo y hacer nada. Llega una época dorada para disfrutar de una cerveza suave y con sabor. Llegó Imperial Golden. Saber tiene una nueva recompensa. Al COVID-19 lo vencemos juntos. Porque entre todos podemos. Cuidémonos. En este momento es muy importante que trabajemos todos juntos. Si cumplís la cuarentena, te cuidás a vos y nos cuidás a todos. Y para que cuando nos volvamos a juntar no falte nadie. Sabemos que la única vacuna efectiva por el momento es quedarse en casa. Hoy la idea de comunidad tiene más sentido que nunca. Entre todos y encarecidamente queremos pedirles, por la salud de los más vulnerables y por la salud de todos, quédate en casa. En esta cuarentena he decidido quedarme en casa. La mejor forma de ayudarte y de ayudarnos entre todos es que te quedes en casa. Sabemos que es muy difícil estar encerrado, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Porque esta es la manera en que alejamos al virus. Cuídate, entre todos juntos lo podemos vencer. Yo me quedo en casa. Me sumé al control de precios para cuidar tu bolsillo. Vos, quédate en casa. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser solidarios y colaborar desde nuestro lugar. La única manera es quedándonos en casa. Al coronavirus lo vencemos todos juntos. Por eso, quédate en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Yo me quedo en casa. Por eso yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Hacelo. Ortopedia Bajar, nueva dirección, calle 16, número 693A, casi esquina 29. Nueva dirección, pero la misma atención desde 1977. 40 años de labor consecutivo en Mercedes. Ortopedia Bajar, calle 16, número 693A. Ortopedia Bajar, teléfono 427-154. Magnánima, te espera en calle 18, número 630, entre 25 y 27. Tenemos para vos ropa informal y de fiesta. Gran variedad en pantalones, jeans Nahana, Zaple y Jetta, pilotines, camperas y mucho más. Encontrarás el talle que necesites. Visita nuestro Facebook, Magnánima Mercedes. Vitagraph, gráfica por gráficos. Offset, soluciones productivas. Carpetas institucionales, libros y revistas, papelería comercial, afiches, soluciones integrales. Calle 22, número 261. Vitagraph, 90 años imprimiendo calidad. Tentate con las exquisiteces de la Casa de Alicia. El entusiasmo de siempre por hacer la mejor repostería artesanal. Calle 23, entre 18 y 20. Teléfono 427070. Oxy Mercedes Sociedad Anónima. Ferretería Industrial. Calle 31, número 292. Teléfono 42-4975, 42-8040 y 42-9070.
General Rodríguez. El intendente García y el ministro Catopodis recorrieron la obra del hospital de campaña. La construcción de este espacio sanitario tiene como objetivo poder albergar a los posibles casos de personas infectadas por el coronavirus y brindarles allí las condiciones necesarias para lograr el aislamiento y su recuperación. El hospital es construido por el aporte que realizaron 5 empresas. Ellas son Estrucmar, IMB, Mirón, Acero Latina y Ecodima. En solidaridad con el municipio y con la comunidad rodrigrense, las firmas dispusieron de los fondos para llevar adelante las obras, mientras que el gobierno nacional proveerá el equipamiento necesario, conexiones y todo lo que haga falta para su funcionamiento. La cooperativa Rodríguez Sustentable incentiva a la comunidad a construir ecoladrillos durante la cuarentena. La organización, presidida por el vecino Arturo del Prado, lanzó en su página oficial de Facebook una propuesta entretenida y concientizadora para realizar en familia. Se trata de la construcción de un ecoladrillo que, una vez concluido el periodo de aislamiento, serán destinados a la cooperativa para que ésta construya distintos objetos y luego donarlos, acción que viene llevando a cabo desde su fundación. Familias con hambre y una iniciativa solidaria vecinal en el barrio Parque Jolí. Mariana, una vecina de la calle Fortín 1 entre Necochea y Olavarría, organiza una colecta diaria con otros vecinos para ayudar a aquellas familias que no tienen ingresos durante este aislamiento social y obligatorio. Son unas 18 familias las que aportan con algún alimento para que ella pueda armar bolsas con distintos productos y poder entregárselo a otras casi 10 familias que no tienen recursos para poder alimentarse. Es gente de mi barrio que conozco que tiene necesidades, vecinos que son changarines y que no pueden salir a trabajar, el virus sigue, pero el hambre no se detiene, manifestó la vecina. De las cuestiones problemáticas a resolver, que además quedó en el medio, en la zona gris, porque evidentemente esto hizo parar todo. Otro de los puntos centrales es, por ejemplo, qué pasa con aquellos jubilados que no tienen su tarjeta de débito, más allá que sabemos que de 2013 en adelante es obligatorio que el jubilado tenga su tarjeta de débito, pero finalmente, o por costumbre o por olvido, hay jubilados que no la tienen. ¿Se pudo avanzar en algo esto? ¿Te llegó algún tipo de información? ¿Qué va a pasar con ese jubilado que no tiene su tarjeta de débito? Sí, mirá, esta información me llegó, obviamente que estamos trabajando en eso. Yo te quiero recordar algo. Como vos bien lo dijiste, desde hace ya varios años, ANSES, cuando otorga una jubilación, automáticamente está bancarizada. Esa persona ha recibido una tarjeta de débito. Mucha gente no la utilizó, no la utiliza porque es más cómodo ir por caja, hacerse con el dinero en efectivo. También estar en una oficina, en un banco o en un centro de pago conversando con gente conocida de su ciudad. Esto ahora nos toca una emergencia. Y justamente los jubilados son un factor de riesgo. Para esto, nosotros sabemos ahora que por decisión y correcta del Gobierno Nacional vamos a estar de cuarentena hasta después de Pascua. No sabemos si esto va a continuar, si va a ser intercalado, si después vamos a tener que volvernos a poner en cuarentena porque así lo decidan los protocolos de salud que también se están llevando adelante en este país. Pero lo que más tiene que solicitar el jubilado hoy es el envío a la entidad correspondiente de pago de la tarjeta de débito. Si no si verdaderamente no la encontró porque la guardó en un lugar y no la encontró, si se le venció porque nunca la usó, pedirla. A los que la tienen, activarla. Y tener en cuenta esto, la tarjeta de débito sirve tanto para sacar en un cajero de su entidad como cualquier de su red. Esto hablo del Link o Banelco. Y también para hacer compras en supermercado, para hacer compras en la farmacia, no es necesario golparse en un cajero automático, que eso también es un factor de contagio y un factor, y sobre todo a los jubilados que son un factor de riesgo. Así que te agradezco mucho esta pregunta, pero sobre todo para que no sabemos cuánto va a durar esto, que pidamos la tarjeta de débito, que siempre va a haber algún familiar, algún vecino que nos va a ayudar a que ellos la empiecen a usar. Seguramente
y Dios quiera que así sea, va a pasar esto y los jubilados van a volver a ir al banco y a charlar con uno mientras están esperando cobrar, pero hoy es una emergencia y no tienen que ir, no tienen que agolparse en un cajero. Para esto sé que hay una decisión también de que los bancos tengan una apertura el día viernes. Todavía no tenemos confirmado horarios ni nada de eso, pero esa apertura para sobre todo la gente que todavía no le llegó la tarjeta de débito y que no han podido cobrar el mes de marzo. Así que importante que tengan prioridad esta gente, importante también, por eso mismo se hace la escala en el cobro de la asignación del ingreso familiar por emergencia que te dije primero, que fíjate que el día viernes solamente van a cobrar del número 0 al 3 y el resto el sábado y el domingo, que si alguno no tiene tarjeta de esto, va a poder ir a la entidad bancaria el lunes y martes en caso de abrirse y que sea todo como se viene hablando, para poder hacerse con el dinero. Pero importante pedir la tarjeta de débito a la entidad bancaria y tenerla para los próximos meses porque no sabemos cuánto va a durar esto. Que surgía, parece quizá una pregunta obvia o que va a tener una respuesta obvia, pero ¿todo el personal del hospital cuenta con los elementos necesarios para desarrollar la tarea protegidos como tienen que estar? Porque usted sabe que incluso en tiempos de redes sociales aparecen denuncias o comentarios que muchas veces son anónimos, muchas veces no, y está bueno que usted, como en este caso director asociado, dé esta información oficial respecto a si quienes trabajan en el hospital de Luján tienen los elementos necesarios para hacer la tarea y comentarle esto al vecino y a la vecina. Sí, hoy por hoy sí, están todos los elementos de bioseguridad asegurados. Lo que vale aclarar en esto, que por ahí es lo que puede prestar a confusión, es que según la actividad que desempeñe, es el equipamiento que se necesita. No lleva las mismas medidas de bioseguridad de un personal administrativo, que tal vez está en una oficina recepcionando turnos telefónicos, que un personal médico que va a tomar la muestra de un paciente, o el personal de terapia en el momento de tener que intubar a un paciente, que es cuando se maneja la vía aérea con secreciones y alto flujo viral. Entonces, los elementos están asegurados, ¿sí? A veces lo que se genera es que un personal quiera tener algún insumo o algún equipo de protección que no corresponde a la tarea que está desarrollando en ese momento, e incluso puede ser hasta perjudicial, porque utilizar de menos no es bueno, pero utilizar de más también puede ser perjudicial a la hora de ponerse el equipo y sacarse el equipo. Mercedes, aislamiento obligatorio. Iniciaron otras 13 causas judiciales y piden responsabilidad ciudadana. Con las 13 causas judiciales iniciadas a vecinos de Mercedes por violar el aislamiento en las últimas horas, sumaron 130 las personas demoradas y notificadas por la Justicia Federal desde que se inició el aislamiento obligatorio como medida sociosanitaria para prevenir el coronavirus. Las autoridades municipales insistieron en el pedido a los mercedinos de que sean estrictos en el cumplimiento del decreto del Gobierno Nacional y que se queden en sus casas mientras dure la cuarentena. Avistamiento en el barrio San Jorge. Solo me queda pensar que fue un ovni. En el marco de una serie de avistamientos en varios lugares del mundo por estas horas, que muchos relacionan con el fenómeno ovni, la ciudad de Mercedes no es la excepción. El domingo por la noche, una joven estudiante y su novio vieron desde el barrio San Jorge por varios minutos una esfera de color naranja a la que no le encontraron explicación racional. A mí solo me queda pensar que lo que vimos fue un ovni, comentó Milagros, una mercedina de 21 años que fue testigo de este fenómeno. Justamente en el profesorado estoy estudiando los astros y el sistema solar y algo parecido a eso no vi que exista. No era ni un planeta ni una estrella, no hay nada de ese color ni de esa dimensión, dijo. Actividades virtuales en San José Obrero. Es raro, pero apasionado, dice el padre Hernán. La parroquia San José Obrero de Mercedes tiene una gran cantidad de actividades con una comunidad activa de fieles que colabora y se involucra, y en tiempos de pandemia se desarrolla de una manera muy especial, más virtual. El padre Hernán Arturo López es quien está al frente de la parroquia de Pasaje Antonelli entre 29 y 27,
pero en la parroquia San José Obrero son varios los protagonistas que ponen sus talentos y tiempo y entrega a disposición de los demás. Así que por estas horas, incluso, están haciendo una colecta de alimentos para ayudar a las familias necesitadas del barrio. Desde sus redes sociales, se alienta la comunicación y el trabajo por el otro en estos tiempos particulares. Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. Edén, energía en todo lo que hacemos. Sabe de qué va a crecer el imparable latir, se desata y no puedes con él. Aprende a pensar, no entiende que se va a morir. La crisis en marcha nos apura, nos sofoca y así esto que soy, soy lo que ves y eso a pesar de mí, oh, a pesar.